Vivimos en América Latina y en un mundo diverso, cultural, socialmente, étnicamente diverso. De modo que hay gente con prácticas culturales, sociales, cosmovisiones muy distintas. Y entonces esto hace que gente que tiene cosmovisiones y prácticas en torno a la salud y a la enfermedad diferentes entren en tensión con un sistema de medicina pública, occidental o biomedicina, y esto genera muchos desentendimientos y muchas dificultades en cuanto al acceso a la salud, a los tratamientos, a la comprensión de los tratamientos. Entonces, la idea de una salud intercultural es la idea de dos sistemas o múltiples sistemas que puedan dialogar y aceptar premisas diferentes, modos distintos de comprender los procesos de enfermar, los procesos de sanar, de curar, de atender las enfermedades. Entonces tiene mucho más que ver con un diálogo. No hay una sola manera de definir, para empezar, la interculturalidad. Es un concepto polémico tanto en textos académicos como entre los activistas y entre los funcionarios públicos cuando lo piensan en relación a sus propios servicios de salud. Sin embargo, podríamos decir algunos aspectos generales que están considerados en esta discusión. Por ejemplo, uno primero, que es que la interculturalidad en salud tiene que ver con que haya la posibilidad de establecer una relación de diálogo entre diferentes conocimientos y prácticas vinculados a la salud, a la enfermedad y a la atención. Partiendo del hecho de considerar que tanto la medicina convencional o oficial o biomédica, como se denomine en nuestros países, como los otros sistemas de salud indígenas, por ejemplo, son sistemas de salud que tienen una base cultural, ¿no? Que también podríamos considerar que son sistemas culturales, porque suponen una cierta concepción del cuerpo, de la salud, del bienestar. Y la biomedicina, en tanto ha estado muy asociada al desarrollo científico y tecnológico, se suele pensar que no es cultural, ¿no? Y en esa medida su forma de vincularse con otras formas de entender la salud, que tienen una manera diferente de conocer, ¿no? Se ha relacionado en un vínculo jerárquico, y entonces eso es uno de los primeros puntos que hace difícil pensar en una salud intercultural. En nuestra constitución y en nuestras leyes indígenas se dice que nosotros tenemos la potestad de actuar según nuestros usos y nuestras costumbres, cosa que en muchas ocasiones no se cumple, porque como en nuestro territorio no solamente vivimos las dos comunidades Inga y Kamtra, sino también viven personas ajenas a nuestra comunidad. Entonces, razón por la cual entran otros sistemas de salud. Entonces, cuando las mujeres deciden tener a sus hijos en el hogar, en la casa, siempre hay como ese rechazo, decir que acudir a las mamitas, a las parteras, puede traer complicaciones en el parto. Entonces, en esa medida, cuando nos dicen que nosotros somos autónomos y podemos tomar nuestras decisiones, incluso en la parte reproductiva, también entra otro papel, que es el de la salud pública, en el que nos dicen, usted tiene que asistir a un hospital, tiene que cumplir con cierto protocolo para que su hijo pueda ser registrado, para que su hijo así pueda tener como una
entre a formar como alistado de la ciudadanía. Entonces, si usted tiene a su hijo en la casa, o sea, no va a tener las primeras vacunas, no va a poder ser registrado, o si es registrado, tiene que hacer un montón de vueltas para que pueda acceder como a un censo. Entonces, uno no sabe ahí en ese momento, o sea, si nosotros verdaderamente tenemos esa autonomía. La autonomía la podemos tener, pero nos vemos afectados de todo ese lineamiento que nos imponen. Por ejemplo, en el Perú, desde el 2004, se dio una norma técnica para que se llama así, ¿no? Atención del parto vertical con adecuación intercultural. Después ya no se llamó adecuación, sino con pertinencia intercultural, porque adecuación aludía un poco a que de alguna forma ellos se adecuan a nosotros, pero nosotros hacemos también algunos cambios para que venga. Entonces ya se asumió que el término no era tan adecuado, sino pertinencia intercultural. Entonces, la finalidad de todo esto era que facilitar, ¿no?, que los servicios de salud del Estado sean más aceptados, sobre todo por la población rural y la población indígena, cuyos índices de mortalidad materna son mayores, ¿no? Entonces, por una razón de salud pública, digamos, más que por una discusión sobre el valor de las diferentes culturas y los derechos culturales de los pueblos indígenas, digamos, hubo una preocupación que era principalmente motivada por una razón de salud pública, lo cual también es importante. Y como producto de eso es que se ofrece en muchos servicios de salud, no en todos, esta posibilidad de dar a luz de forma vertical e incluyendo algunas de las costumbres locales, ¿no? Pero digamos que con sus bemoles, ¿no? Porque no es que haya logrado realmente hacer este diálogo con la cultura y por ejemplo, una cosa importante es que la norma y en la práctica no se permite o no está pensada para que las parteras que están especializadas en atender los partos en su comunidad, que han aprendido de sus madres, abuelas y en experiencia, ellas no están consideradas ya en el rol que tuvieron, habiendo aprendido muchas veces de ellas para atender el parto, ¿no? Algunas obstetras nos contaban en las entrevistas cómo ellas habían aprendido de mirar a las parteras. Sin embargo, se han incluido sus prácticas, pero ellas han sido excluidas, tanto en términos formales, en la norma, como en términos prácticos, ¿no? Entonces, la partera en las comunidades, si es que existe, que generalmente hay al menos una, son señoras ya mayores, y que usualmente no te quieren decir que son parteras porque tienen el temor de que luego les vayan a acusar de que están atendiendo cuando ellas no deberían ser las que atienden, ¿no? Entonces, tiene todas esas contradicciones que justamente se relacionan con esta manera jerárquica que, ¿no?, que pervive de, ¿no?, de vincularse la biomedicina con el resto de sistemas de salud o de medicina, ¿no? Entendemos por medicina popular todos aquellos saberes, todas aquellas prácticas que proceden de muchos años, incluso de siglos, que va ejerciendo la gente, que va ejerciendo el pueblo, que van ejerciendo gentes especializadas como serían los curanderos, pero también la ejercen las propias madres de familia. Es decir, estaríamos hablando dentro de esta medicina popular, una medicina popular de experticia, donde están los curanderos, pero también podemos considerar una medicina popular desde
lo que hacen las madres de familia, abuelas, tías, generalmente mujeres en la mayoría de las ocasiones, y que esos conocimientos se van transmitiendo de una generación a otra, lo cual también significa en esa transmisión que se adquieren nuevos saberes, nuevas prácticas y se pierden algunos saberes y también otras prácticas que se, sobre todo van desapareciendo en función de que no hay eficacia. Lo que va a continuar o lo que continúa es lo que la gente va observando de que funciona, de que resulta eficaz. Y que si en un momento dado, por la experiencia, se observa que no hay cambios, se desecha. Entonces es una medicina popular tradicional muy dinámica, muy cambiante. En Paila Menuco, por un lado, obviamente en todas las familias, digamos, en general el rol más de cuidado, digamos, de la salud de todos los miembros, obviamente lo tienen las mujeres, ¿no? Ya sea, digamos, llevando a los hijos a las consultas médicas, que son, digamos, una vez por mes en el puesto sanitario, a veces arman una posta sanitaria también en la escuela, que está en la comunidad, y sino también con sus prácticas, digamos, cotidianas de lo que podríamos denominar medicina mapuche. Y, digamos, depende de la problemática de salud que tengan, pueden, digamos, llegar a gestionar la visita de un machi que viene, digamos, de Chile y que realiza, digamos, tanto curaciones y ceremonias de curación comunitarias como también familiares o incluso atención individual, ¿no? Y también hace el seguimiento de esos tratamientos. Bueno, el rol de las machi podríamos decir que tienen varios, pero la principal es el tema de la medicina, el tema de poder tener el equilibrio de la salud, cada persona podamos vivir armónicamente bien nuestro cuerpo, nuestro nehuén, cuando hablamos de la fuerza misma. Entonces la machi es nuestra médica, es nuestra psicóloga, nuestra cirujana, es todo lo que cumplen hoy día los médicos occidentales y especialmente el tema del remedio, o sea, el remedio que nosotros requeríamos, ¿no? Cosas de lo que hoy día tampoco ya está quedando por todos estos temas de la pocas tierras que nos está quedando, cada día prácticamente nos van reduciendo y todo lo que es nuestros lagüenes se va desapareciendo los remedios. Entonces ya la machi en ese mismo contexto, muchas de ellas también han ido perdiendo ese nehuén, ese poder que tenían, porque el poder de ella es un poder que trae desde la naturaleza como tal. O sea, ella no es que yo diga, mire, quiero ser machi y me voy a hacer machi, así como a lo mejor los médicos dicen, yo quiero, tengo la vocación y voy a estudiar para ser médico, sino que las machis vienen con ese don desde nacimiento, entonces cumplen un papel súper fundamental. Ellas son como no solamente la médica al interior, nuestras doctoras, sino que a la vez ellas son nuestra guía también desde el punto de vista espiritual. Hay enfermedades que la medicina académica ha tenido resistencias por aceptar a partir de la historia, ¿no? Y en la actualidad podemos hablar en México, en América Latina en general, de varias enfermedades no reconocidas por la medicina académica, pero que sin embargo son tratadas y curadas por la medicina tradicional latinoamericana. En primer lugar, nos estaríamos refiriendo al caso mexicano de estadísticas que se han hecho. En primer lugar, el mal de ojo. Segundo lugar, el empacho. Tercer lugar, susto. Caída de mollera. Aires. Acá en Argentina, de un estudio que se hizo hace unos 10 años, resultó que la creencia más importante de los argentinos después de Dios era el empacho. Sí, los prejuicios, las preconcepciones, la idea de que la ciencia, el concepto occidental de ciencia, es superior por su,
lo que implica la ciencia en cuanto a verificabilidad y demás. Entonces la ciencia tiene una legitimidad indiscutible. Entonces, al encontrarse con sistemas no basados en el método científico, acá es donde entra en choque. Entonces, tiene que ver con el prejuicio, tiene que ver con preconcepciones, pero también tiene que ver con entender de qué manera la ciencia ha guiado la forma de entender distintos procesos, al menos en Occidente. En nuestra sociedad, hablamos concretamente en la Argentina, se ve mucho más que antes, especialmente en las últimas 3 décadas, la presencia de otros sistemas médicos. Entonces, desde la homeopatía, la acupuntura, la medicina ayurvédica, son antroposofía, son sistemas médicos que se están utilizando mucho más en Argentina que antes y se están valorando. E incluso hay muchos médicos del sistema de salud pública que de cierta manera acepten que los pacientes, por ejemplo, cuando hacen un tratamiento oncológico, también recurran a homeopatía para aliviar ciertos síntomas y demás. Entonces creo que hay un cambio en cuanto a aceptar que hay diferentes formas de tratar la salud. Y creo que es algo que se ve cada vez más, incluso hay muchos estudios que se están haciendo en universidades y en publicaciones en Estados Unidos y en Europa, mirando estos otros sistemas de salud para ver, bueno, qué nos pueden aportar también al sistema de la biomedicina. No hay caminos únicos, uno busca de todo. Cuando uno trata de sobrevivir, uno utiliza de todo. Si me sirve la medicina académica, bien. Si me sirve la homeopatía, bien. Si me sirve el reiki, adelante. Si me sirve la acupuntura, adelante. Es decir, uno va buscando varias, y eso es lo que hace normalmente, cotidianamente la gente. La gente no solamente va a los hospitales o únicamente va al médico, al biomédico. No, la gente dice, voy con el biomédico, pero aparte me tomo este tecito. O aparte que me hagan un masaje. O aparte que me hagan la medida. Es decir, la gente suele ser práctica, ¿sí? Toda la gente, las mamás, nuestras familias, tratan de ser prácticas y en esa práctica entra muchas formas de tratamiento, ¿no? Mi car, que me han enzo, Si se entiende que la salud intercultural es un diálogo, una forma de relación entre diferentes formas culturales de entender la salud, la enfermedad y la atención, entonces el otro elemento que hay que considerar en la definición es en qué condiciones se da esa relación y ese diálogo, porque en teoría se suele asociar a la salud intercultural a una relación más bien horizontal y crítica, ¿no? Entonces, una segunda parte de la discusión conceptual es en qué condiciones y en qué marco de relaciones de poder se da ese diálogo, ¿no? Pueden haber muchas alternativas. En primer lugar, es respetando la autonomía de los pueblos, respetando que nosotros, los pueblos indígenas, tenemos un sistema de salud propio. Partiendo desde ahí, creo que sí se pueden generar muchas estrategias interculturales, en donde tanto los saberes de las mamitas y de los mayores puedan ser expresados, y no solamente en beneficio de nosotros los pueblos indígenas, sino también de las personas que no pertenecen a un pueblo indígena o no se reconocen como miembros de un pueblo indígena. Yo pude, digamos, ir configurando a partir, digamos, de los relatos y de las observaciones que yo hice, a partir de estar, digamos, viviendo en la comunidad y participando de reuniones, digamos, de la comunidad, es que aparecía, digamos, como una fuerte asociación entre lo que es
la salud y la pérdida de salud relacionada, digamos, con los recursos y los elementos del territorio, ¿no? Lo que me contaban era un poco que el territorio para ellos significaba, digamos, la fuente de vida, la fuente de salud, y que a partir justamente de los procesos que fueron, digamos, la conquista y después la conformación de los estados nacionales y la conformación del estado provincial, bueno, que les obviamente los despojaron de sus tierras, ellos se tuvieron que trasladar a estos sectores rurales que antes también los poblaban, pero en una manera mucho más dispersa, bueno, como que los redujeron y quedaron, digamos, donde hoy están asentados, ¿no? Pero eso generó como un desequilibrio en el orden que ellos denominan el orden mapuche y que este orden significa que cada uno de los elementos que está en el territorio y de las fuerzas, elementos quiere decir, no sé, el agua, la montaña, digamos, los animales, en donde ellos son un elemento más, y las distintas fuerzas que hay, los espíritus, cada uno, digamos, ejerce un rol y se relaciona con los otros y entre todos, digamos, conservan un equilibrio. Y ese equilibrio, cuando fue, digamos, todos estos procesos de conquista y colonización, se quebró. Y eso ya generó, digamos, un daño muy grande en lo que es la salud comunitaria. En nuestro territorio, o sea, según lo que me han contado mis abuelos, las enfermedades no existían. Las enfermedades que habían tal vez era por pereza, pero que se curaban tomando medicina tradicional, como es el yajé, que alivia tanto los males del espíritu, del alma, del cuerpo. Y o sea, las enfermedades son recientes. Yo creo que hay cuestiones que no hemos todavía podido explicarnos dentro de la medicina biomédica, la biomedicina, no logramos entenderlo. Seguramente es un aspecto psicosomático, ¿sí? Que cuando no sabemos los médicos, es placebo. Verdaderamente, si queremos hacer una medicina científica, es que tendríamos que estudiar estos casos, buscar estos casos y saber qué es lo que pasa al tirar el cuerito. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo para que esto, que es medida de la cinta, tenga eficacia? ¿O por qué el tratamiento del susto, arrojando un bálsamo a la persona y llamándole por su nombre, tiene un efecto terapéutico importante que hace que la gente otra vez vuelva a la normalidad? Eso habría que estudiarlo, eso habría que investigarlo, eso habría que profundizar. El problema es que muchos de los efectores de salud no entienden a la población con la cual están lidiando por estas diferencias culturales. En ese sentido, lo que se necesita son muchas más intermediaciones, equipos interdisciplinarios que puedan acercar a esta comprensión entre dos sectores muy distintos de población. Entonces, sí, hay muchas tensiones, no es algo que uno lo pueda resolver sencillamente o definir de manera resumida, pero lo que tratamos de explorar y ver es, bueno, cómo son estos procesos en Perú, en Brasil, en distintas partes de nuestro país, para tratar de entender, bueno, de qué manera, por ejemplo, formar a indígenas como efectores de salud. Creo que debería cambiarse alguna manera de enseñar la medicina, para ser sincera, ese es mi punto de vista muy personal. Creo que la carrera de medicina tiene que incorporar una mirada más antropológica, más global, más holística, que acerque al ser humano y a sus necesidades y a la diversidad cultural. Creo que el sistema de salud pública en el cual un médico tiene que atender a tantos pacientes en poco tiempo, no es remunerado de manera acorde, todo eso incide
enormemente en la relación. Y no tiene que ver solo con los indígenas, puede estar trabajando con su propia, en su propio barrio, en su propia ciudad o población. Entonces son modificaciones macroestructurales que tienen que ver con la política. Todo esto que tenemos de siglos debe ser respetado, debe ser comprendido y debe de ser, está legitimado de manera comunitaria y social, pero también debe de estar legalizado en términos jurídicos. Ese famoso diálogo todavía no se ha hecho completamente, ¿no? Y justamente es por eso que es difícil definir, ¿no? En qué consiste esta interculturalidad en salud, porque en realidad todavía no existe, sino más como un proyecto político que puede tener diferentes sentidos de acuerdo a los actores que levanten, ¿no? Esta perspectiva para abordar la salud, ¿no?